Juandín. La cocina de Juandín. La cocina de Juandín. Listo, señores, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy le damos fiel bienvenida a la Navidad en este su programa La Cocina de Juandín por su canal 4 y por supuesto Super Canal Caribe para la diáspora que nos ve desde los Estados Unidos, de 11 a 12 del mediodía. En Estados Unidos cambió la hora, así que ya usted sabe que tiene que hacerlo. Un Santicló negro. Hace mucho que yo me he visto de Santicló negro. Mi mandil de Santicló me gusta, pero oiga bien, no puedo hacer maná, pues no me han despinto. O sea, eso es así. Algo importante, tengo muchas cosas que compartir con ustedes, dándole la bienvenida a la Navidad en nuestro programa de cocina. Déjenme ver, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 17 navidades en el canal 4. Oh my God. 17 navidades en el canal 4. ¿Usted puede creerlo eso? 17 navidad en el canal 4. Oh mi Dios. Dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Esa es la gracia del Señor para nuestros días, para este día de hoy, en el nombre de Jesús. Miren, primero, darle las gracias a nuestro señor director, a don Nelson Marte, y a todo el equipo del Canal 4. Yo tengo 16 años para 17 en el Canal 4, y así cuando me ha ido mal, que me ha ido mal, muy mal en el canal, muy mal, sobre todo esos últimos 5 años de un director que había aquí, eso fue pésimo. Pero déjame decirle una cosa. Y no es lambonería, pero no tengo nada que lamberle a Nelson tampoco. Gracias, Nelson Marte. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo, gracias al equipo de comercial, gracias a toda la gente que definitivamente, gracias a toda la gente que definitivamente ha hecho posible. No hubo. Gracias a toda la gente que ha hecho posible que nosotros estemos en el Canal 4. De verdad que lo que viene en el Canal 4, que lo que estamos haciendo, José Luis en producción, Pachi, Chris Mary, prensa, José Ramón, gracias a la gente de comercial, gracias, porque necesitábamos volver a un canal que fuéramos una familia. Así que de verdad, mire, lo digo de cora. Usted no se imagina cómo usted nos hizo sentir en esta semana en el Canal 4. Así que si tú eres inversionista y quieres anunciarte en el Canal 4, no necesariamente en nuestro programa, donde tú quieras, se puede. Porque hay gente seria y hay gente que quiere que esto eche para adelante. Yo tengo 17 años aquí, Pérez Modesto tiene cuánto. ¿Cuánto fue que él dijo, Dios mío? El de... Algo más que historia. Pero, Wellington, ayúdame. Anda la porra. Mira, me va a matar, don Pérez Modesto. Soy la Puello, tiene 34 años en el canal. Manuel y Herme deben tener como 68. O sea, que definitivamente, si usted en algún momento dejó de creer en nuestro canal, y esa es la palabra, si en algún momento usted dejó de creer en nuestro canal, dejó de creer en la calidad del canal, porque era justo, porque era verdad, que lo que en un momento se estaba recibiendo no era lo adecuado, gracias, y puede volver a confiar en el Canal 4. Porque como dice nuestro amigo Ale Santiago, el 4 está mejor que nunca. Y para todos nuestros televidentes que nos están viendo, yo tengo 7 regalos para ustedes, que lo voy a hacer. 7 regalos que yo tengo ahí para ustedes, para que hagan pastelones,
para que hagan Pyre. Hay dos juegos de tres Pyre. Dicen los muchachos que regalara uno y le regalara a los otros a ellos. Sobre todo Wellington, que vive chapeando. No, Wellington, no va. Son tres Pyres por persona. Ese de allá arriba me gusta mucho porque ese tiene una tapa roja y tiene como un burrito que está ideal para tú llevarlo del horno para la mesa. Eso, ese me gusta mucho. Ese de allá arriba. Y hay unos envases de vidrio que van al horno para usted guardar comida, para usted llevarlo. Hay tres juegos de eso. Así que de verdad... Espérate un minuto, espérate. Emma, sí. Voy a tapar ese morado y amarillo que no me gusta. Bien. ¿Me pasé? Yo creo que sí, que me pasé un chingo. Pero ahí está. Listo, señores. Eso es para ustedes. Recuérdense, vamos a hacer trivias, vamos a hacer preguntas con el programa. Y para eso, nuestra querida, tiene que seguir nuestra cuenta, arroba la cocina de Wandy, arroba la cocina de Wandy TV. Y para eso, nuestra querida productora Chris Mary está en eso. Gracias, de verdad. Mire qué lindo está nuestro arbolito. Mire qué lindo está nuestro set de Navidad. Concha, qué bonito quedó el set de Navidad, ¿verdad que sí? Adivina quién lo hizo. Y lo hizo. Vamos a poner en pantalla. Miren algo. En Navidad, todo el mundo engorda. Dice la gente. Que todo el mundo engorda. Tú no, viejo, porque tú estás tísico, pero real. Ay, el pobre, yo sé. Y healthy, ay, Dios, yo sé. Pero oiga bien. Yo sé que todo el mundo engorda. Yo voy a comenzar estas dos semanas de Navidad. Leida, pétame la trituradora, por favor. Yo voy a comenzar estas dos semanas de Navidad haciendo algo. Yo voy a hacer platos ligeros esta semana y la que viene. Porque la idea de Navidad es que si usted coge unas libritas, entonces lo que queda de este mes, con excepto este jueves, que el próximo jueves también voy a hacer pavo, yo quiero que este mes, lo que queda, vamos a hacer recetas super light, porque si hay que bajar 10 libras, bájela ahora, y en diciembre engordamos 35, no pasa nada. Ok, vamos a poner en pantalla los ingredientes de esta pizza de coliflor que vamos a hacer en el día de hoy. Súper fácil de hacer, por supuesto, aquí en la cocina de Wandy. Bendiciones. Entonces, aquí tenemos las hojas del coliflor, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner en un triturador. Ahí está. Vamos a ayudarlo.
Esto es súper, pero mire, súper fácil de hacer, ¿eh? Súper, súper fácil de hacer. Y sobre todo, que es súper saludable, ¿ok? Súper saludable. Ojo, yo le voy a tener que poner un poco de pan rallado porque tuve un inconveniente con el coliflor en Jumbo. O sea, no sé por qué pasé por Jumbo y creí que había comprado más coliflor y resulta que no compré tanto coliflor. Creí que había traído tres matas de coliflor y resulta que no. Triturando bien. Perfecto. Volvemos y sacamos el coliflor. Bien trituradito. Ojo, si lo quieres hacer en el rallador, lo haces del lado más pequeño o del lado grande, perdón, y vas triturando tus hojas de coliflor. Perfectamente. Es una pizza sumamente fácil de hacer y sobre todo que ahora que hay muchos antojos, tenemos que cuidar lo que ingerimos para no subir de peso. ¿Ok? Y tú dirías, pero ¿y por qué tú no dejas eso como penero, que es cuando la gente está realmente a dieta? No, porque ahora también hay que cuidarse. Ahora también hay que cuidarse, porque ahora es que viene lo bueno. ¿Ok? Entonces, miren aquí. Sacamos perfectamente todo el coliflor. Vamos, me moví. Me encanta. Tengo todo el coliflor. Ojo, yo hubiese preferido que fueran tres matas de coliflor porque hubiera sido muchísimo, muchísimo más grande nuestra pizza y sobre todo más jugosa. Pero no me voy a poner loco, estamos en vivo, no me voy a poner loco. Lo que voy a hacer, no apareció coliflor cerquita de aquí, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a hacer con un poco de pan rallado. Entonces, lo primero que yo tengo aquí, tenemos pausa. Listo, vámonos a una pausa y cuando regresemos usted va a ver cómo vamos a armar ya, desde ya, nuestra pizza. Bendiciones. La cocina de Juan Díaz. Entonces, aquí estamos de vuelta. Aquí yo tengo el coliflor rallado ya listo. Entonces, mire que yo voy a necesitar un paño de cocina limpio. Limpiecito. Hasta lo lavé yo. Fíjate, si es verdad que lo lavé yo. Le dije, Leida, lléveselo para que lo lave. Ni eso. Entonces, miren. El coliflor tiene algo. Que el coliflor tiene pila. Pero pila de agua. Pila de agua. Entonces, yo necesito eliminarle esta agua al coliflor. Y mire qué fácil. Una aquí. Y mire. Mire. Mire todo el agua que voy eliminando, mire. Y toda esa agua es el coliflor puro, sin ponerle agua, sin hervir y sin nada. Si usted no le saca, este otro bol, Leida, esa agua al coliflor, le tengo noticia. Su masa nunca
nunca, se va. Ahí está. Bien, tenga Leida. Esa masa, nunca, nunca, usted va a poder armarla después. Entonces, mire, aquí tengo el coliflor, mire. Wow, así mismo se exprime el trigo. Esto es un paño que yo tengo para exprimir trigo, si vamos a hacer quipes prontamente. Listo, ¿ok? Entonces Leida se va a llevar este paño. Leida, este paño no lo puede envolver así, guardarlo hasta dentro de 6 meses, un año más. Necesita lavarlo, tenderlo y guardarlo en una bolsa plástica para que no se ensucie con más nada. Entonces, aquí yo tengo el coliflor listo, mire. Seco, 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 seco. Entonces le voy a poner a esto. Recuerde que la idea era hacerla solo de coliflor. Si le pasa como a mí y le quiere poner, no le quiere poner harina, pero le quiere poner un poco de pan rallado, póngale un poco de pan rallado. Ahí está, mire. Un poquito de pan rallado. Entonces le voy a poner un poco de ajo en polvo. Ahí sí, para que eso tenga buen sabor. Un tilín de sal. Un poquito de pimienta. En polvo, por supuesto. Y un poquito de orégano. Un poquitito de orégano. Vamos a mezclar, mire. ¿Vio? Sin harina. Bueno, esta tiene un poco de pan rallado, pero si fuera con el coliflor así normal, no pasa nada igual, mire, ¿vio? Entonces, ¿ahora qué le voy a poner? Un huevo batido. Un huevo batido. Mire, déjenme hacer algo antes de ponerle el huevo batido. Tengo aquí dos tomates. Estos dos tomates, mire que yo voy a hacer, porque los tengo que pelar, natural. Mire, yo le voy a hacer acá un cuadro con el cuchillo. ¿Ok? En las cabezas, mire. Una raya acá y una transversal, ¿ok? Y lo voy a llevar 5 minutos, agua y vino. Por aquí tengo un huevo batido. Un huevo batido. Vamos a ponerle la mayor cantidad de huevo que pueda. ¡Wow! ¡Qué olor tiene ese coliflor! ¡Santísimo! Ese sabor del ajo le da un olor que yo no le puedo explicar. Mire. Lo mezclamos bien como una masa. Igualito que una masa. Ya ese... Ya mis tomates están. No, todavía. Vamos a quitarle la cáscara al tomate. Le voy a poner a mi masa un poco, una cucharada de aceite de oliva. Y mire, tengo literal, literal, como si estuviera trabajando harina. Una masa perfecta. Perfecta. Una masa perfecta de pizza de coliflor. Uf, cosa tan sabrosa. Entonces, tengo mi horno a 200 grados. Por aquí tengo la bandeja. Voy a llevar un poquitito primero la masa
Voy a poner un poco de aceite de oliva acá a la bandeja. La cocina de Juan Díaz. Mire, pinto mi bandeja con pizza de coliflor. Recuérdese que estamos haciendo platos ligeritos para Navidad, ¿eh? Para prepararnos para la grasa, ¿eh? ¿Estamos claros? Un poco de aceite de oliva a la bandeja. Y simplemente, mire. Vamos a poner la masa de la pizza. Sin harina. Vamos a extenderla. Wow. Esto lo puedo hacer con brócoli. Yo la estoy haciendo hoy con coliflor, pero usted la puede hacer con brócoli. Usted la puede hacer, con zanahoria rallada, con zanahoria rallada, perfectamente. La cocina de Juan Díaz. Vamos a sacar, déjeme, vamos a retirar ya los tomates, que los tomates están listos. Uno. La cocina de Juan Díaz. Y dos. La cocina de Juan Díaz. Voy a retirar los tomates. Y déjeme yo completar con la mano, mire. La forma de la pizza. Ahí. La cocina de Juan Díaz. Ahí está. La cocina de Juan Díaz. Mi pizza de coliflor. Está lista, ¿eh? Lista y servida. Lista y servida. Es una de las cosas que más me gustan de nuestra cocina, porque es fácil, porque es saludable y porque no lo vamos a poner loco. Entonces, mire, voy a llevar esto 10 minutos al horno. Leida, después tú un agarra caliente, por favor. Igual como cuando hacemos cheesecake, que tenemos que llevar primero la masa del crusty al horno, así será. Entonces, detenga doña Leida, que ya no lo voy a utilizar más. Esa agua, si se quema, mucho cuidado. Usted sabe que si algo yo cuido en este canal, es la mano de Leida. Venga. Vamos a coger aquí estos tomates, mire. Estos tomates que teníamos. Es muy fácil porque cuando usted los corta, mire, ellos solitos prácticamente pierden la piel. Ellos solitos pierden la piel. Voy a hacer una pizza margarita, así se llaman. Cuando es solo con una base de tomate. Mire. Una. Dos. La cocina de Juan Díaz. Listo. Le voy a quitar. Vamos a ponerlo aquí. Le voy a quitar la cabecita a esos tomates y los voy a ir cortando. La cocina de Juan Díaz. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Mire. Voy a cortar los tomates así, peladitos ya, en lascas, ¿ok? La cocina de Juan Díaz.
en las cas. Listo. Listo. Hago esto. Hago esto. Y listo. Y termino. Entonces tengo mis tomatitos listos y resueltos para hacer una sabrosa, sabrosa salsa de tomates y hacer esta pizza margarita realmente mucho más sabrosa y mucho más deliciosa. Bien. Vamos a ver cómo va mi brócoli en el horno, mi coliflor. Siempre tengo una confusión. Coliflor en el horno. Si lo quieres hacer con brócoli igual, se puede perfectamente. Y con zanahoria rallada también se puede perfectamente. Todavía. Todavía, todavía tiene que estar mucho más seca y mucho más doradita. Recuerden que le pusimos un huevo, entonces hay que darle el tiempo para que ese huevo se pueda realmente cocer y terminar. Vamos a ver aquí. Vamos a conectar la estufa de nuevo. Oh, oh, Wandy. ¿Listo? Perfecto. Voy a encender aquí la sartén y de inmediato le voy a poner un poco de aceite de oliva, una cucharadita. Le damos una cebolla. Metemos una cebollita. Déjenme dar un toquecito de cebolla a esta pizza margarita. Vamos a hacer algo, vámonos una pausa y volvemos en breve. Bendiciones. Ahí estamos de vuelta. Tengo la sartén bien caliente. Creo que tiene esta que no quiere prender hoy. Me da un coraje cuando esta cosa... Una estufa nueva de hace como 7 años, como 9. Voy a utilizar, esta cebolla está súper grande, señor, en jumbo, increíble, increíble. Esta cebolla está súper grande, entonces la voy a cortar en lascas. Yo creo que para el tamaño de la pizza está suficiente. Sí, está bien. No le voy a poner tantísima cebolla tampoco. Leida, y pues un chin de ají verde o un poquito de, o un ají morrón hay. Bueno, Leida no está. Creo que está el fantasma de Leida aquí. Listo. Vamos a poner esto. Un ají morrón rojo, gracias a nuestra modelo. Muchas gracias. Entonces yo voy a utilizar la parte de base del ají morrón y la parte de arriba. Quizá la otra lo voy a utilizar para otra receta, así que no pasa nada. Voy a cortar esto en lascas. Ay, sí. Va a dar un saborcito bueno, 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 bueno. Bueno, 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 de verdad. No se olvide de su masa de pizza que está ahí. Realmente yo estoy cociendo la masa de pizza porque esto ya lo voy a poner cocido y esto va a estar de una vez. Ay, sí, mire, mire, mire. Ñomi, ñomi, ñomi. Vamos a saltearlo, vamos a cocerlo. Bien cocido, bien bueno, bien sabroso. Tirín de sal. Y salteamos la cebolla y el pimiento morrón. Bien salteadito. Bien, bien salteadito. Esto está bastante fácil de hacer.
Por aquí tengo un poco de salsa roja, de salsa condimentada de la famosa. Y aprovecho para recordarte, como todos los días, que utilizo siempre mis enlatados de la famosa, claro, lo más natural siempre, porque somos del campo a la lata y de la lata a su mesa, de la famosa, claro, lo más natural. Vamos a ver. Un poquitín de pimienta para resaltarle el sabor a los vegetales. Esa es la función de la pimienta. Déjelo ahí que se cueza bien cocidito, porque ya esto va al horno prácticamente a nada, prácticamente a nada, de lo rápido que esto va a pasar de aquí al horno. Vamos a ver cómo va mi horno. Ah, perfecto. Perfecta. 5 minutos más y tengo bien doradito el borde, que significa que ya mi pizza está lista y que el huevo prácticamente está bien cocido. Vamos a ver. Mire, ahora que yo estoy aquí, ¿qué voy a regalar? Voy a regalar un juego de envases. Son 4 envases. Usted los puede mandar a buscar. Solamente me tiene que decir en nuestra cuenta, tiene que hacer 3 cosas. Número 1, haberme seguido en la cuenta La Cocina de Wandy. Número 2. Tiene que etiquetar a 3 personas. O La Cocina de Wandy o La Cocina de Wandy TV. ¿Ok? Tiene que seguirnos las 2 cuentas. Etiquetar 3 personas y decirme qué día yo inauguré, cuál fue el primer día que yo inauguré la escenografía nueva en el programa. Este año. ¿Ok? Si usted me dice eso, ese es suyo. Se manda a buscar con un Uber de esa, un Uber moto de eso, y se le envía a donde usted quiera. ¿Ok? Y si quiere pasar por el 4, pues pasa y lo busca. Ahí está. Primer regalo del día. Eso voy a hacer. Ay, yo no me puse de acuerdo con nuestra querida productora a ver cuántas veces había que darlo. Pero me enloquecí, sí, vamos a hacerlo. Voy a utilizar un poco de salsa condimentada de la famosa, claro. Wow. Voy a sacar lo que tengo en el horno, porque ya está listo. ¿Qué era este que tenía? Oh, ¿y cómo llegó ahí? ¡Upa! ¡Excelente! Mírala ahí. ¡Excelente! Y mire cómo se ve, mire cómo se ve el bordecito, mire. Está bien durita, bien cruda, o sea, bien durita, que es bien firme, es la palabra. Bien firme. Voy a utilizar un poco más de salsita. Importante, a esta salsa no le voy a poner para nada. No le voy a poner nada de... Ay, padre, de agua, porque no quiero que me ponga la esta masa de coliflor resulta ser muy acuosa, entonces no le voy a poner más agua a esto. Tilín de azúcar para matarle el ácido fuerte. No le voy a poner más sal. ¡Wow! ¡Qué cosa tan buena! Ok, entonces vamos a armar. Ay, pero está caliente. Vamos a armar mi pizza sabrosa
y deliciosa de coliflor. En Navidad, sí, porque hay que cuidarse para que le metamos grasa al cuerpo una poca más adelante, ¿ok? Una poca más adelante. Entonces, vamos aquí. Mire, aquí tengo la pizza. Perfecta. ¿Usted quiere que se lo diga? Perfecta. Déjeme ver. ¿Sabe qué quiero yo hacer? Quiero probar. Qué bueno quedó esa pizza. Esa salsa. ¡Ay, santo! Sabrosa. Entonces, le voy a poner queso, por supuesto. Queso de pizza. Si no lleva mucho queso, no me den pizza, ¿eh? Yo voy a utilizar esta fundita. Ya que es de coliflor la pizza. Ya, ok, ya. No exagere, Wandy. No exagere, Wandy. Esta cosa está bueno. Ay, mire. Tomate. Ya hervido, ya listo. La cocina de Wandy. Nomi, nomi. Tomate que ya está listo. Yo voy a comer bueno hoy. Y ligerito. Ligerito, ligerito, ligerito. Porque esto es lo que se llama una comida full sin culpa. Full sin culpa. Ahí estamos. Listo. Hoy me está hablando mi querida amiga Susana Silva. Poquito de orégano por encima. Poquitico de orégano fresco por encima. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Y por supuesto, como toda una buena pizza, un poquitito de aceite de oliva por encima. ¿Y saben qué? Perdón. ¿Qué pasa con esa voz de muñequito? ¿Saben qué? Vamos a llevar, tengo que hablar como Roberto Monclús. Vamos a llevar esta pizza al horno. Por unos 5 minutos nada más. 5 minutos. Hasta que de sopa, hasta que derrita. Ahí está, vamos a llevarla 5 minutos al horno hasta que derrita. Oiga bien, tenga doña Leida, vamos a recoger todo esto de este lado. Oiga bien, la ventaja, tenga doña Leida, gracias por participar. La ventaja de esta receta es la siguiente. Aunque estamos en Navidad, venga, doña Leida. Libre de culpa. Cocinar libre de culpa. Todos sabemos que en Navidad engordamos par de libritas. Cogemos par de libritas. Yo tengo ahora 150 libras y es posible que, en Navidad pues llegue a unas 163, 162 libras. Bien. Entonces, como dice la gente, entonces vamos a comer estas 2 semanas bien ligerito. Ojo,
Hay un día que se va a comer mucho, sobre todo en los Estados Unidos y aquí, porque ya hay mucha gente que está llevándose, que está llevando lo que es el Día de Acción de Gracias o el Día de Thanksgiving. Usted que va a comer mucho el Día de Thanksgiving, voy a hacer una receta con pavo esta semana, no te la puedes perder, porque es súper fácil de hacer y sobre todo deliciosa, ¿ok? Así que vámonos una pausa y volvemos en breve aquí a la cocina de Wandy. Bendiciones. Señores, de las cosas más sencillas. Mire, hay veces, yo siempre he dicho que en cocina menos es más. De las cosas más simples y más sencillas, más sabrosa puede quedarse una receta. Yo no le puedo explicar el olor que hay aquí. Venga para acá. Yo voy a apagar este horno porque ya eso está. Ñomi, ñomi, ñomi. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, 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 mire. Mire, 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 mire. Yo no le puedo explicar el olor que hay en el estudio con esa pizza. O sea, el olor que hay, yo lo voy a dejar ahí tranquilito, un minuto. Vamos a poner en pantalla los ingredientes de esta deliciosa receta que como todos los días es gracias a Jumbo lo máximo para comprar y ahorrar. Bendiciones. La cocina de Wandy. Cójalo ahí. Mire, 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 mire. Igualito. Pero igualito. A una pizza, mire, mire. Igualito, igualito. Igualito, igualito, ¿eh? ¿Dónde habrá una espátula, Leida, para cogerlo? Vamos a ver si con esta la puedo sacar. Está todavía súper caliente. Déjala ahí. Vamos a ponerlo con esta, está súper caliente. Vamos a llevarla acá a nuestro set mini de Navidad, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Voy a poner esto acá y listo. Con esa sabrosa pizza de coliflor damos inicio a las recetas más sabrosas, pero más ligeras, porque estas dos semanas nos vamos a cuidar antes de meterle toda esa cantidad de calorías al cuerpo. Yo soy el chef Wandy Robles, soy el dueño del sabor dominicano. Hasta otro programa, nos vemos a la misma hora, 11 de la mañana, Canal 4 RD, Canal 4... RD Canal, RTV, ay, DH. ¿Qué cuerda me da esto? ¿Por qué yo no me acuerdo? RTV Canal 17, Quisqueya FM y Dominicana FM. Te busco un micrófono, Marcial. Buenas tardes. Nos vemos mañana, otra vez, a las 11 de la mañana, Super Canal Caribe. Bendiciones. La cocina de Wandy. La cocina de...